desde el año pasado, el señor Horacio siempre ha estado con nosotros ayudándonos con la cuestión de la seguridad del Toberín. Entonces hemos hecho varias reuniones el año pasado y este año estamos en la tarea de hacer reuniones cotidianas, mes a mes, ya con compromisos con la policía, con la OAS, con Proambiental, con ACENTO, la red de empresarios acá del Toberín. Estamos en ese trabajo de lograr entre todos formar los frentes de seguridad para lograr que Toberín sea un espacio más seguro para nuestros estudiantes, para nuestros comerciantes y para toda la comunidad en general.